Siguen los esfuerzos de búsqueda en el río Padma, Bangladesh, tras el hundimiento de un ferry este lunes 4 de agosto, en donde quedaron atrapadas cientos de personas. El ministro de embarques de Bangladesh presume que al menos 125 pasajeros murieron y 110 nadaron para salvarse la vida. Los equipos de rescate aún no han sido capaces de localizar el ferry que se hundió a causa de las fuertes corrientes. Decenas de personas mueren en accidentes de ferry cada año en Bangladesh, donde los barcos son una forma común de transporte.